Nacions Unides ha dit avui que la sentència de la manada subestima la gravetat de la violació. La portaveu de Nacions Unides sobre assetjament sexual ha denunciat que es culpi les víctimes fins i tot en els sistemes judicials. I avui a hora baixa, el Parlament Europeu ha debatut sobre la definició de violació arran de la polèmica sentència. Els eurodiputats han instat que tots els estats membres adoptin la definició de violació del Conveni d'Istanbul, que estableix que tot acte sexual sense consentiment és violació. De moment, només 6 dels 27 estats membres l'han posat en marxa. Al debat, el PSOE ha retret al govern central que hagi retallat els fons contra la violència de gènere, mentre que el PP ha reclamat serenitat per reformar una legislació obsoleta. Esa regulación arcaica y esa regulación estereotipada llevan a fomentar el absurdo de que tiene que ser la propia mujer la responsable de protegerse de la violación. Eso tiene que cambiar, pero para eso es necesario una reflexión serena, una reflexión sosegada. ¿Cómo podemos explicar que esta joven no ha sufrido violación? Porque simplemente no se enfrentó a ellos, porque posiblemente el miedo la paralizó. Y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no partirle la cabeza. ¿Acaso podemos explicar esto? Una sentencia que nos hace sentir más desprotegidas y que nos lleva a un callejón sin salida. Si no te resistes, no es violación, y si te resistes, te matan, como le pasó a Nagore en los Sanfermines de 2008. Solo 6 de los 28 Estados miembros tipifican como delito sexual cualquier relación sexual no consentida, sin necesidad de que te muelan a palos o te amenacen con un cuchillo en la garganta. El problema no son los tribunales, señorías, el problema viene cuando los gobiernos no hacen sus deberes. Y yo no sé quién hizo el Código Penal del 95, pero sé quién ratificó la Convención de Estambul y a quién le pertoca modificar el Código Penal al actual español para adaptarlo al artículo 36, y eso debe hacer el gobierno de España.